vamos a meternos de lleno en la información. Sean todos de bienvenidos. Vamos a meternos con toda la previa del Gran Premio de Japón, que ya lo sabe. Lo tendremos con telemetría y mapa virtual al formato radio aquí en Racing Team. Somos su mejor opción, la mejor transmisión. Y es que va a ser una carrera pactada a 53 giros. El circuito mide un poquitín más de 5.8 kilómetros. El récord de pista lo tiene Lewis Hamilton en 2019 con 1.30, 9.83 para el 7 veces campeón del mundo, mientras que el circuito consta de 18 curvas, 8 izquierda, 10 curvas a la derecha. La distancia de la pole a la primera frenada en estos puntos finos interesantes, 276 metros la distancia de la primera frenada. El paso por la calle de pozos de abastecimiento a una velocidad de 80 kilómetros por hora, 17.9 segundos, los cambios de marcha que efectúan los pilotos durante toda una vuelta, 46 aproximadamente. Posibilidades de safety car es un 60%, mientras que los neumáticos que lleva Pirelli para la competencia, C1, C2 y C3, la gama más dura que tiene en la temporada del 2024. Ojo con la escala de Pirelli, porque la abrasión en el asfalto es 4. O sea que es un asfalto muy, muy abrasivo. Entonces, pues, por eso Pirelli se protege y lleva los componentes más duros de la temporada. La carga aerodinámica, que es muy, muy importante para este circuito, en la escala de Pirelli es 4, media alta para todos los equipos. Recuerde que es un circuito muy técnico, es un circuito que tiene velocidades punta bastante elevadas, curvas rápidas, algunas curvas lentas. Suzuka es lo que nos presenta este fin de semana. Las configuraciones, gracias a nuestro amigo Omar Álvarez, arroba el Pitbull, así lo puede seguir en sus redes sociales con toda la infografía del Gran Premio de Japón. Ahora vámonos con las configuraciones de las alas traseras para los monoplazas. También cortesía del buen Albert Fábrega con estas fotografías que la verdad están espectaculares. Como podemos observar, carga media alta. Tienen que tener una buena performance los monoplazas, salir bien recargados, tener un buen agarre en la aerodinámica. Entonces, carga media alta para todos los monoplazas. Aquí vemos a la gente de Red Bull, Ferrari, por supuesto McLaren, Mercedes, Aston Martin, que ya estamos platicando del equipo de Silverstone, también de Red Bull. Vaya, todos los equipos con este alerón trasero que tiene media alta carga aerodinámica. Interesante lo que nos presentarán, porque tienen que cargar el monoplaza, sí, curvas rápidas, curvas lentas, pero también tienen que tener velocidad punta. Es cuando acá los equipos se tienen que sortear diferentes configuraciones para poner el auto una buena puesta a punto para el día de la carrera. Así es que va a estar muy, muy interesante el juego estratégico. Y aparte tienen que lidiar lo que ya comentábamos, ¿no? Con los neumáticos, la abrasión. Va a ser un circuito que va a tener mucho desgaste de goma. Va a dañar, obviamente, insisto, Pirelli se protege al llevar la gama más dura. Pero vamos a ver a cuántas detenciones es esta carrera. Puede ser una, pueden ser dos. Ya los haremos en estas gráficas, por supuesto, en las predicciones que nos muestra Pirelli ya el día de la competencia. Vámonos con Aston Martin, señores, con el equipo de Silverstone, que lleva actualizaciones importantes, los del señor Stroll. Un nuevo pontón, muy al estilo, acá estamos observando la fotografía, muy, muy al estilo del RB19, del RB18. Así es que con esto ya Dan Fallow pues completa prácticamente, ¿no?, lo que es el RB19 de la campaña pasada. Obviamente mantienen este tobogán muy, muy marcado, que es exclusivo de Dan Fallow. Pero sí, el pontón ahí juega con este canal que va a la parte inferior también del monoplaza. El fondo plano, también actualización para Aston Martin. Pretenden tener una mejor performance en el monoplaza. Y es que va, así que como decimos de este lado, ¿no?, va junto con pegado. El fondo plano con el nuevo pontón para que funcione de las mil maravillas. También llevan un alerón trasero los de Aston Martin. Así es que esperemos un buen rendimiento del equipo de Silverstone para esta competencia. Pero sí, es muy, muy similar a lo que nos presentaba el RB19 la temporada pasada, que después varios equipos adoptaron este concepto del pontón de Adrian Newey. Precisamente vamos ahora con Red Bull, porque también llevan algunas actualizaciones, fondo plano para el equipo de Milton Keynes, también en tomas de aire, la verdad, bastante interesantes, como vemos en la fotografía con el buen Albert Fábrega. Interesante que le pueda dar una mejor performance al monoplaza, reaccionando así pues a la posible amenaza que tiene de Ferrari. Ferrari no lleva nada para esta competencia. Ellos están en un modo de sobrevivir en la carrera de Japón, pero sí ya tienen algunas pactadas
para el Gran Premio de Imola, pisando ya el territorio europeo. Pero de entrada, si observamos diferentes cambios, también algunos deflectores que monta ahí la gente de Red Bull ahí en el soporte del retrovisor. Interesante lo que estaba planeando, porque se manejaba la posibilidad de que iban a llevar un concepto de no pontones. Recuerda que al inicio de la temporada se manejó todo esto, pero no, mantienen el mismo concepto. Tomas de aire, interesantes, ya quitan esas branquias que tenían hasta la carrera pasada, ahí en la tapa motor. Es que algunas otras actualizaciones, Alpine había manejado también, iban a llevar actualizaciones para la 524, pero lo platicábamos el día de ayer, todo lo que sea ganancia para Alpine, pues bienvenido, bienvenido, porque pues de momento el equipo francés No anda, está bastante, pero bastante complicado el equipo Alpine con sus pilotos Esteban Ocon y con Pierre Gasly. ¿Cómo está el clima? Me han preguntado, ¿va a llover el fin de semana? Bueno, usted lo observa en pantalla. Tenemos probabilidad media para el día viernes, pero tanto para sábado y domingo ya cae drásticamente la posibilidad de lluvia. Eso sí, el clima máximo de temperatura va a ser de 18 grados, Va a ser una carrera complicada esto para calentar los neumáticos. Y pues vaya, ojalá que al buen Checo le vaya bien en eso de calentar gomas, porque fue con lo que sufrió la temporada pasada. Que por cierto, esa carrera para Checo tiene que ser de revancha, porque el año pasado fue una de las carreras para el olvido del piloto mexicano. No encontró el ritmo, sanciones. La verdad fue una carrera muy, muy complicada para Checo en 2023. Y este 2024, ya con las actualizaciones del RB20, vaya, esperemos que tenga una buena competencia. Así es que aquí está el clima. No se espera lluvia. Muchas de las personas quieren que llueva. Algunas otras no les agrada actividad con lluvia. A mí en lo personal sí me gusta, para que le dé un toque diferente a la máxima categoría. Pero todo parece indicar que no va a llover el fin de semana. Eso sí, temperaturas frías, que eso puede afectar a los monoplazas o al rendimiento de las gomas. Los horarios, señores. Aquí les dejo todos los horarios para que usted observe, no se pierda de toda la actividad. Recuerde que nosotros estaremos transmitiendo una hora antes de cada sesión, desde la práctica libre 1, la práctica libre 2, la 3, la clasificación y por supuesto la carrera. Los horarios pues, son amigables, digo, para este lado, ¿no? En México son algo amigables, pero ya en el cono sur pues sí es algo complicado. Esperemos que nos acompañe en todas las transmisiones. Y para pasar de información, amigos, un tema interesante. Porque como tenemos temporada de rumores por aquí, temporada de rumores por allá, que si Verstappen, que si Checo, que si Carlos Sainz, que si Fernando Alonso, que el que usted me diga que quién va a ser el piloto de Audi. Un tema que se ha dado durante estos últimos días, o que lo han querido vender como un tema en los últimos días, semanas, como usted quiera, la posible llegada de Fernando Alonso al equipo Red Bull. Se ha manejado mucho la posibilidad de que Fernando pueda terminar en el equipo austriaco. Pero señores, yo lo he comentado desde un principio. A ver, si Verstappen se mantiene en Red Bull, no vamos a ver a Fernando en el equipo. No lo vamos a observar. Si es pasión, que se nos borre. Red Bull no lo va a llevar estando Verstappen. No va a suceder. Por más campañas que se hagan, por más lo que ustedes quieran, que quieran a fuerza llevar a Fernando al equipo, no va a pasar. Mientras esté Verstappen, no va a suceder. No pasa por la calidad de Fernando, me parece que es uno de los mejores pilotos que hay en la parrilla, pero Red Bull no lo va a permitir. No. Si se va Verstappen, sí, posiblemente se abra la puerta para que llegue Fernando a ser compañero de equipo de Sergio Pérez, pero de entrada, no. No va a suceder y Fernando lo deja en claro. Fernando ya da declaraciones el día de hoy precisamente comentando eso, ¿no? ¿Qué tanto puede ser el punto medular Max Verstappen? ¿Es el efecto dominó el piloto neerlandés? Sí, me parece que sí, porque de eso, pues vaya, depende que varios pilotos se puedan acomodar en diferentes escuderías. De que quedaría libre el asiento de Red Bull de Verstappen, imagínense, ¿no? ¿Quién no lo quiere? Pero Fernando, con toda esta campaña que se ha vivido, de que lo quieren a fuerza en el equipo Red Bull, no, en verdad, no va a pasar. Por más campaña que se haga, no va a pasar, repito, siempre y cuando se mantenga Verstappen. Y lo vuelvo a insistir, no por Fernando, porque Red Bull no lo va a permitir. Ok, eso es lo que comenta Fernando. Y de golpe y porrazo, como decimos acá en México, pues termina con todas las ilusiones de muchas de las personas que lo querían ver en Red Bull. Porque eso es lo que comenta el Nano precisamente al cuestionarle si Max Verstappen movería todo, ¿no? Movería todo el mercado de pilotos. Eso es lo que comenta el piloto asturiano.
Definitivamente, pero creo que hay cero posibilidades de que esto suceda. Sigo centrado en mí mismo. Para el verano, decidiré si seguir compitiendo y en ese momento, si decido continuar. Evaluaré cuál será la mejor opción posible para continuar mi carrera. Es lo que comenta Fernando Alonso, pues va a evaluar en el verano cuál va a ser la mejor posibilidad. De momento se sabe que ya está en negociaciones con Aston Martin para continuar en el equipo. La posibilidad de Red Bull, la verdad, lo veo bastante lejana la situación para Fernando Alonso. Y de entrada me parece que es lo mejor, lo más sensato, mantenerse en un equipo como Aston Martin que viene creciendo de a poco. Van a tener a Honda en el 2026. Ahora, mucho se ha comentado, ¿no? Honda quiere trabajar con Fernando después de lo sucedido con McLaren. Me parece que son personas ganadoras, ¿no? Tanto Honda como Fernando. Entonces, pues vaya platicando, solucionando todo. Me parece que es un elemento importantísimo, aunque también muchos rumores, ¿no? Que Aston Martin quiere a Adrian Newey, que Aston Martin quiere también a Verstappen. Pero de entrada el 2025 me parece que es la mejor opción Aston Martin para el nano Fernando Alonso de continuar con su trayectoria, teniendo en cuenta pues que tenemos otro gallo sin asiento. Recuerde que Carlos Sainz no tiene asiento para la próxima temporada y es probable que el futuro de Carlos se decida en dos equipos. Audi, que ya por ahí existe un ultimátum del equipo alemán metiéndole presión a Carlos. Y la otra posibilidad que veo fuerte también para el piloto madrileño es Mercedes. Mercedes de momento no tiene una mejor opción que ese Carlos Sainz, teniendo en cuenta obviamente que, a ver, lo más probable es que Checo continúe en el equipo en 2025 en Red Bull. Y Verstappen pues se va a mantener dentro de Red Bull. Así es que Fernando Alonso, pues vaya, en ese momento pues rompe el corazón de muchas personas que lo querían ver en Red Bull la próxima temporada. Como sea, como compañero de Checo o como compañero de Verstappen, cosa que no va a suceder, manteniéndose el piloto neerlandés dentro del equipo austriaco. Así es que déjenme en los comentarios usted qué opina al respecto con todo esto. Pues se acaba la polémica, todo esto del nano Fernando sobre Red Bull. Así es que pues ya pone los pies en la tierra a muchas personas y a muchos medios principalmente que realizaban campañas descaradas. No se le olvide el suscribirse, pero sobre todo apóyenos con un buen like, que eso nos ayuda bastante para que YouTube recomiende todos estos videos, y de paso active la campanita de notificación. Servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención, y con eso llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team, hasta la próxima, bye bye.